Y mire, le tenemos la información del día. Ayer, como le comentábamos, sobre un lamentable accidente en el que falleció un motociclista de 18 años en el bulevar El Tajito de Torreón. Hoy las autoridades dieron a conocer cómo ocurrió este percance. Kirka, adelante con el reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ruth Mauricio, Lo saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagonera, como bien. Ya lo adelantabas, Ruth, luego del de desafortunado incidente donde pues, se registró sobre el Boulevard el Tajito de Torreón, eh, pues el deceso del copiloto de una motocicleta, el mismo de 18 años de edad, pues terminó por perder la vida tras haber sido arrollado por un tráiler de doble remolque. De acuerdo a esto, bueno, pues Luis Morales, titular. De la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana dio a conocer el croquis realizado por los elementos de peritos, donde se informó que tras levantar los testimonios apoyados por las cámaras de seguridad del sector, se descartó que haya sido el chofer de la unidad de taxi quien provocó el accidente, como en primera instancia, Ruth Mauricio, recordarán que nos lo había hecho saber una de las personas que presenció el accidente y de lo cual, pues nosotros hacíamos nuestras suposiciones, ya que de acuerdo a los datos recabados, fue luego de que los vehículos que transitaban sobre el carril de alta velocidad se detuvieran que se registró este percance donde los tripulantes de la motocicleta se impactaron por alcance contra el taxi y bueno, pues fue esta situación la que detonó en que los tripulantes de 17 y 18 años de edad terminara bajo las llantas al caer en el costado derecho por el que transitaba la unidad de carga pesada. Asimismo, el funcionario detalló que fue el Ministerio Público de la Fiscalía General de Coahuila, especializada en adolescentes, quienes tomaron parte de la situación, ya que el conductor de la motocicleta es menor de edad y bueno, pues en la falta de pericia. Del conductor de este vehículo fue el motivo por el que se generó este accidente vial. Pero, ¿qué te parece si escuchamos las declaraciones? Y mira, bueno, pues del lamentable incidente, eh, pues obviamente acuden las autoridades correspondientes, tanto de servicios de emergencia como de tránsito y vialidad, y peritos que al final es quien toma conocimiento y, y dictamina un parte que al final pues vuelve a, a poner a disposición del ministerio público en este caso especializado en adolescentes el, el caso por qué porque el conductor de la motocicleta es un joven de 17 años de edad es un menor de edad que tiene que este al que se le da vista a la autoridad correspondiente. Aquí lo que nosotros lamentamos, pues bueno, es que alguien que no tenga la pericia esté conduciendo una motocicleta y según el croquis del accidente, lo que ocurre es que el conductor de la motocicleta va circulando por el carril de alta velocidad, delante de él detiene su circulación un taxi, eh, la persona, por situaciones que desconocemos, se proyecta por alcance contra el taxi calle hacia su derecha junto con su acompañante y quedan al paso del tráiler de doble remolque que muy seguramente el conductor ni cuenta se dio de la situación. Pasa por encima el remolque con el saldo que conocemos, quedan inconscientes las personas. En el trayecto, mientras reciben atención médica, fallece la persona de 18 años y por eso el conductor de la motocicleta de 17 años queda a disposición del de Ministerio Público. Ruta, ahí están las declaraciones por parte de la autoridad luego de que se realizara. Este croquis donde, bueno, como ya lo comentaba, van transitando los vehículos sobre el carril de alta velocidad, sobre este bulevar se detienen ya que uno intenta retornar y bueno, pues esto ocasiona que los motociclistas, que a lo mejor eh, pudiera ser el caso que circulaban en exceso de velocidad, se impactan por alcance contra el eh, vehículo, la unidad de taxi que como veíamos también en el video se detiene para ver los daños en su unidad y bueno pues esto detona en que eh, pues los, los motociclistas caigan del costado derecho y bueno pues sea eh, la unidad de carga pesada quienes termina por arrollarlos, Ruth. Muy lamentable estos hechos eh, Kirk y sobre todo que este menor pues después de esta pérdida y todo lo que ocurrió, el susto además. Y bueno, pues va a continuar en, en, en el MP hasta que se delinen responsabilidades. Y bueno, me imagino que se tendrá que obtener el perdón de, de la otra parte, ¿no? De la familia del otro joven. Sí, Ruth, como bien lo comentas, ya es la Fiscalía General de Cuba quien se está encargando de esta situación a través de la unidad especializada en adolescentes. Y bueno, pues viene todo un proceso legal donde pues además de la pérdida de pues, este motociclista de 18 años de edad, pues el otro tendrá que enfrentar algún tipo de cargo por la pericia al, o el no tener pericia al conducir y sobre todo, bueno, pues ocasionar la, el fallecimiento de su acompañante, en este caso el copiloto de esta motocicleta, Ruth. Pero mira cómo hay casos, Kirk, en este caso este joven pues inmediatamente se fue a, al MP, independientemente que sea menor de edad. Desde el primer momento en que pudo darse esta, esta situación, en cambio, ¿te acuerdas el, el accidente del coche en Diagonal Reforma, donde también bueno mueren dos personas, eh, un bici, una persona una bicicleta y la copiloto de, del coche, y en este caso pues el conductor nunca nunca pisó nunca pisó el MP, es, fue muy diferente la situación. Por protocolo Ruth y tengo entendido y por eh, pues la experiencia en otros accidentes es incluso cuando van en compañía, también recordarás un caso donde una unidad de CIMAS arrolló a unos motociclistas. ¿Quién? Bueno, pues eh, señalaban que la persona detenida eh, pues eh, fue el esposo de la persona que iban tripulando una motocicleta. Sin embargo, pues tú al tener la responsabilidad de un vehículo, eres quien responde hasta que la autoridad aclare la situación. Muchas personas también eh, pues, defendían al conductor de una motoneta donde sufrieron eh, pues, este accidente una pareja, ya que había quedado a disposición del Ministerio Público el esposo, la pareja de la persona que resulta afectada. Sin embargo, tú al tener o conducir un vehículo tienes la responsabilidad de la otra persona que viaja contigo, Ruth. Y en este caso, bueno, pues también tendrán que determinar si ambos llevaban el casco de seguridad y bastantes cosas que seguramente van a tener que investigarse a raíz de este fallecimiento, Ruth. Así es, bueno, pues se acentúan mucho más los protocolos en unos casos que en otros, según vemos.